Buenas tardes, estamos completamente en vivo desde el Congreso Nacional de la República a través de Día Político por TSI. Aquí se está aprobando, creo que en tercer debate ya, una importante ley. Le voy a agradecer al camarógrafo que me enfoque por favor allá a la gráfica para que podamos enfocar lo que aquí se está discutiendo en la Cámara Legislativa. Es el artículo 1, autorizar a Inversiones Estratégicas de Honduras Invest para que realice las contrataciones directas necesarias para la reconstrucción y remodelación general del área de quirófanos y demás áreas críticas del hospital escuela, incluyendo el diseño, la construcción, supervisión y equipamiento que comprende obras a nivel civil, eléctrico, hidrosanitaria, mecánico y de climatización. Es importante entender que esto es básicamente para ayudar lo que es al hospital escuela. Se autoriza en el artículo 2, además de la inversión estratégica INVES, para que se realice la contratación directa de estudios y diseños necesarios para la construcción y equipamiento del nuevo hospital del trauma. Es un hospital que cuesta 50 millones de dólares y para la remodelación del hospital se habla de unos 100 millones de lempiras. Bueno, esto lo vamos a hablar más adelante porque creo que es tercer y último debate lo que se está discutiendo acá en la Cámara Legislativa. Vamos a platicar más adelante sobre este tema. Bien, antes de... Venga para acá, diputado Yavé Savión. Tengo a dos distinguidos diputados, al diputado Yavé Savión de Libertad y Refundación y al diputado Walter Chávez del Partido Nacional de Honduras. Permítanme, solo quiero que el pueblo hondureño escuche lo que hoy, en resumen, lo que dijo el presidente de la República en su disertación en esta Asamblea General de la ONU. Escuchemos. Hoy denuncio que por esta lucha que hemos iniciado y seguimos enfrentando contra el crimen organizado, soy sujeto de atentados y ahora una campaña sucia de desprestigio, liderada por narcotraficantes, mareros, policías corruptos, depurados, asesinos confesos, algunos empresarios coludidos que financian a estos criminales e inclusive políticos. Realmente es una estructura internacional de carácter político que no repara en relacionarse con el mundo criminal y promueve el odio, infundiendo miedo a comunicadores sociales, llevándolos a la autocensura por temor. Nosotros somos víctimas de estos ataques políticos con intereses oscuros que quieren desestabilizar al país y provienen también de Venezuela, liderados por el régimen de Nicolás Maduro, con un socio que tienen en Honduras que se llama Mel Zelaya. Aquí han escuchado los dos diputados. Me permite que reaccione primeramente aquí el diputado Yavé Savión. Que de gusto. Bueno, no había escuchado las declaraciones, pero mire, hay un famoso dicho que dice, por sus hechos lo conoceréis. Hay que preguntarle al fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Brenkman. Allá la justicia es una justicia independiente. Hay que preguntarle al fiscal del Distrito Sur de Nueva York por qué lo pone como conspirador. Hay que preguntarle por qué tiene su hermano preso allá, dispuesto a un juicio del que inicia el 2 de octubre. Hay que preguntarle porque muchos de sus cercanos colaboradores están siendo cuestionados, incluso alcaldes que él tuvo y llevó en su fórmula. Y yo creo que aquí en Honduras es un país pequeño, nos conocemos todos. El tiempo es el que va a tener la última palabra. Y como dice, la verdad siempre alcanza a la mentira. Y ahorita la verdad está alcanzando a la mentira. Diputado Chávez, por favor. Bueno, yo entiendo, él es oposición y lamento que no haya escuchado todo lo que el presidente de la República, porque aunque no quieran entender, es el presidente de todos los hondureños. Inclusive del doctor Savión. Claro, el presidente, a menos de que sea venezolano, a menos que sea venezolano, nicaragüense o cubano, pero él es presidente de todos los hondureños. Yo alguien que hizo fraude, ¿no? Es que siempre hablan de fraude y nunca demostraron eso. Yo creo que eso es importante y alguien que es de la oposición, que tuve la oportunidad de estar en Parlamento Europeo con Marisa Matías, quedó bien claro que nunca demostraron las actas. Pero este no es el momento. El momento es importante para Honduras.
para el país, para el mundo entero, para Centroamérica, donde hoy nos fue muy bien a los hondureños. Debería sentirse contento el doctor, a quien le tengo un gran alto estima y concepto, porque hoy usted pudo ver cómo aplaudieron al presidente. Cuando antes la oposición salía diciendo que se suspendían, se levantaban los miembros de la ONU. Hoy no, hoy la aplaudieron y eso nos llena de mucha alegría. Yo creo que eso es algo positivo para el país. Algo bueno está pasando. Encontramos un país que con un alto índice de criminalidad y le guste o no le guste, debe reconocer lo que se ha reducido a la mitad. Eso es algo que se ha reducido y es muy claro gracias al producto del trabajo sincronizado de los prestadores de seguridad, la fiscalía, el poder judicial, los policías, los militares, los agentes de inteligencia y sobre todo hombres y valientes que han arriesgado su vida para combatir el crimen organizado. No se puede desconocer que el tema de seguridad fue algo que se tocó con mucha cautela, con mucha sinceridad, con mucho acierto, porque es una realidad y lo dejamos ahora, bien claro. Ahora, pero cuando el presidente dice que hay una campaña orquestada desde Venezuela, pero también apoyada acá por Manuel Zelaya Rosales en contra de su gestión y su lucha contra la criminalidad y el crimen organizado y el narcotráfico, ¿cómo lo interpretamos? Por favor, usted, después usted, por favor. Usted bien sabe que ha habido puntos de encuentro donde la oposición se ha vuelto vocero. Ellos se opusieron en contra de la extradición, en contra de todo lo bueno, en contra de reformar el sistema penitenciario también. Usted sabe que sacar la cárcel de San Pedro Sula, no me puede decir nuestro diputado que ha sido algo novedoso. El tema de la formación de la Cuerpo de Seguridad Antimaras, pandillas, que también ha sido algo extraordinario. Se ha hecho lo humanamente posible con los pocos recursos, pero no se puede desconocer que siempre tenemos aliados estratégicos a nivel internacional, agentes externos, provocando la desestabilización del gobierno, soñando que quiere sacar a Juan Orlando. Pasan todos los días pensando en que Juan Orlando lo va a anunciar. Bueno, mire, la óptica que nosotros tenemos es que ya a partir del 2 de octubre van a salir muchos nombres, a muchos colaboradores cercanos al presidente actual. Es su hermano, es familia, el hombre más informado del país, con los cuerpos de seguridad y la inteligencia, todos los recursos, incluso del Tazón, puesto a su disposición. No sabía que el hermano era, según la Fiscalía de Nueva York, uno de los mayores traficantes que había. Esto no se trata del sur, ni del norte, ni de izquierda, ni de derecha. Eso se trata de delincuencia organizada. Eso se trata, vaya, ahí están los casos que está haciendo, incluso acusando la UFESIC a través, UFESIC MASIC, en la cual obviamente muchos de estos fondos se han drenado para financiar las campañas políticas. Y ahí están los Valle, ahí están los Cachiro, todo lo que han hablado en Nueva York. Ahí está el general Savión, que como premio que él agarrara un poderoso cartel, lo prácticamente le quitaron el puesto. O sea, ¿usted cree que está siendo utilizado Manuel Zelaya y recibe órdenes de allá de Caracas? Mire, qué poderoso es Mel Zelaya, ¿va? Que le obliga a Univision, que obliga a Washington Post, al Miami Herald, a la BBC de Londres. O sea, qué poder tiene, ¿va? O sea, cómo manipula esas fuerzas poderosas del imperio de Estados Unidos y de parte de Europa para acusar al pobrecito Juan Orlando. No, mire, aquí las cosas están dichas y va a haber el 2 de octubre va a iniciar un proceso que ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Diputado Chávez. Juan Orlando es un hombre valiente. Desde que llegó al Congreso Nacional de la República llegó claro. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a la extradición? Pregunto yo. Usted, que es un hombre muy acucioso, fueron la oposición. No querían extradición. Y siguen con ese tema. Y lo han mencionado también. Porque cuando don H. mencionó a alguien de la oposición, estuvo casi 2 semanas defendiéndose. ¿Por qué no dieron informe de cuando cayó el avión al Toncontín? O sea, vamos a estar en ese estiriectoje. Lo que pasa es que para mí el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado cometió un gran error. Porque es un hombre valiente que arriesgó todo. El que nada debe, nada teme. Y Juan Orlando
Si yo hubiera sido Juan Orlando, yo me hubiera blindado, hubiera dicho a mi familia, yo apruebo esto y traición, apruebo esto, esto y esto, pero mi familia no va a ser, porque cómo va a ser que un delincuente confeso va a estar diciendo, puede decir que le dio a Mel Zelaya tanto y esa declaración que dio es la que van a tomar, no puede ser así. Yo creo que pueden ser muy irresponsables en ese sentido. Entonces creo que el presidente sí falló ahí, porque cualquier delincuente ya puede decir que le dio a Tony y lo puede hundir. Ese es un tema de venganza, es un tema de los que han sido extraditados, que les han quitado el poder, que les han quitado toda zona. Solo póngase a pensar usted que había territorio de nadie. Hay alcaldes que manifiestan que si usted tenía a su esposa y al narcotraficante le gustaba a su esposa, se le iba a quitar. Si le gustaba a su hija de 13, 12 años o pícaro, se le iban a quitar. Eso era territorio de nadie, no lo pueden desconocer. Solo alguien que no estaba viviendo aquí, o a menos que el doctor no haya conocido la zona de Colón, de Atlántida, de Olancho, de Copán, Santa Bárbara, no se vieron ese tipo de situaciones que se estaban dando. Perfecto. Entonces yo creo que Juan Orlando ha sido un hombre valiente y ha ido de frente, y por eso el que nada debe, nada teme, por eso él no se blindó. Si hubiera sido eso, no hubiera ido hoy. Gracias a Dios, está sufriendo la oposición, están tragando gordo, están tragando gordo. Miraron a Donald Trump cómo le dio la mano, yo creo que nunca le había dicho a nadie, yo creo que eso es algo novedoso y nos llena de mucha alegría. Con razón, mire, Donald Trump está manejando, a nuestro juicio, Estados Unidos como una empresa, y él no le importa sacrificar al pueblo hondureño, porque el acuerdo migratorio, mire lo grave que voy a decir, el acuerdo migratorio, aparentemente de país seguro, que le pusieron otro nombre, significa que los hondureños no van a poder pedir asilo político en Estados Unidos. O sea, eso es lo grave. Muchos de los que están esperando, pidiendo asilo político, no van a poder. O sea, hay un montón de implicaciones. Queremos conocer el documento íntegro y vamos a hacer algunos contactos para conseguir ese documento íntegro, porque son acuerdos en otro nivel. Yo les agradezco a ambos. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo acá en la primera parte del programa Día Político. Vamos a pausa y ya regresamos con más acá desde el Congreso Nacional. Hace unos días se hizo viral un video en donde la magistrada liberal Miriam Barahona salía corriendo de un automóvil hacia otro, dejando en confusión a las personas que estaban presentes en el lugar. Sin embargo, ahora ella nos explica que fue debido a una bronquitis aguda, porque tenía varios días de estar en estrés. Era una virosis bien fuerte. Luego, como el estrés, el de estar estudiando, usted sabe que cuando uno se somete a esos procesos de manera transparente, sin que nadie lo llame y le diga, ingrese, ¿verdad? Yo sí fui porque creí, y siempre he creído en los concursos de oposición. Esa ha sido mi manera de ascender en el Poder Judicial. Entonces, yo estuve como 10 días sin dormir, casi una hora, dos horas, estudiando todo lo que era la Constitución, el Decreto 71-2019. Según Barahona, por querer estar lo suficientemente preparada para las audiencias públicas que se llevaron a cabo en el Congreso Nacional, fue que ella descuidó su bronquitis. Se me bajaron las defensas debido a este proceso y llegó el momento en que la bronquitis se apoderó, pero me tuvieron 5 días en la casa de mi padre. Por otra parte, la magistrada liberal asegura estar al 100% en su capacidad física y psicológica. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. Bien, voy a dialogar con dos diputados, con el ingeniero Jorge Lobo, que es de la Comisión de Agricultura, y el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Iescas. Hablemos, por favor, del partido. ¿Ya presentó usted la documentación para que le den los formularios? No. ¿Cuál es el formulario, Ramoncito? Si explíquenos, día, por favor. Póngase bien el hicimos, micrófono. Lo que hicimos fue ya presentar en su momento las firmas correspondientes. ¿Cuántas firmas presentó? 90.347 firmas. Presentamos las firmas municipales y las firmas departamentales. Sí. Gracias a Dios ya podemos decir que va a ejecutarse el proceso correspondiente para analizar en su momento la inscripción de nuestro partido, lo cual tenemos fe en Dios. ¿Qué va a ser inscrito? Ya fue inscrito el partido de mi buen amigo, Edramado López. Correcto, ahora va a ser. Esperemos en Dios que sí. ¿Cómo se llama su partido? Todos
somos Honduras. Todos somos Honduras. ¿Qué colores va a utilizar? Son colores humanitarios. Estamos hablando de un rojo que significa el amor, que significa en su momento la armonía, que significa la comunión y la homologación de sentimientos, el color blanco que significa la paz, y un azul, el cual es el azul de la bandera nacional. Permítame. Blanco, azul y rojo. Este hombre aglutinó los colores de los partidos tradicionales. ¿Ah? Son diferentes colores. Estamos hablando que es un azul. Usted quiere aglutinar todo ahí. Estamos hablando que el color medio de la bandera nacional. Pero su partido es democrático, pues si quieren venir liberales y nacionalistas, no, pueden pues venir. Sí, amigo, esto es enemigo de nadie. Si lo miramos así, para que nadie se me resienta. Cuénteme, por favor, ahora qué procede. Bueno, estamos en el proceso de espera. Estamos hablando que vamos a tener un propietario y dos suplentes revisando en conjunto con el nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a estar trabajando aproximadamente por 45 días consecutivos, revisando hoja por hoja, firma por firma, huella por huella. O sea, vamos a tener gente nuestra trabajando en conjunto con ellos. ¿Esperan ustedes sea aprobado en esta ley actual electoral? Definitivamente que sí. Estamos bien claros que en la ley anterior eran 90 días de espera. Hoy la ley actual estamos hablando que son máximo 45 días. Así que tenemos la fe, la certeza y la convicción que el partido Todos Somos Honduras será partícipe de las próximas elecciones democráticas de nuestro país. Gracias, muy amable, Enrique Yescas. Tal vez, venga para acá, diputado. Le damos la guitarra. Por el lobo, gracias. Préstele la guitarra acá al diputado. Gracias. Es presidencial del Partido Nacional también. Ah, ¿de veras? Hombre. Es cierto eso. Candidato presidencial, por favor. Estamos en vivo a través de TSI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Ramón? Saludo a toda la audiencia, el pueblo hondureño. Aquí, trabajando siempre por el pueblo hondureño. Mire que antes de hablar de temas parlamentarios, porque hay un tema importante que hay que hablar con usted, es el tema del banano. Sí. Los productores de banano están preocupados porque Honduras prácticamente se ha perdido del mapa de ser productor de banano. Es correcto, desde el día de hoy estuvimos con una cooperativa, la Comsul, sí, ¿verdad?, que se dedican a la producción de banano, y ellos están preocupados por... ¿verdad? Deudas que han tenido a lo largo de los años. Pero nosotros les dijimos una realidad, ¿verdad? Y el tema de condonaciones no es un tema que podamos hablar, pero sí mirar cómo lográbamos entablar con el Ejecutivo que los atendieran, porque yo sé que en Banprovi hay un fideicomiso que es exclusivo para banano, okay, que es de 100 millones, y hasta que yo recuerdo, el año pasado solo se había utilizado el 5%. Pues ahí podría ser una alternativa para que ellos pudiesen, pues... entrar a buscar un financiamiento, porque yo creo que hay que promover más bien la inversión en el tema de banano, que como tú lo has mencionado, ya no aparecemos en el mapa, cuando antes éramos el segundo país exportador de banano. ¿Qué ha pasado, ingeniero? ¿Ya no es atractivo producir banano? ¿O es que es muy caro producir banano en Honduras? Porque aquí, prácticamente en Latinoamérica, Honduras... ha desaparecido como productor de banano. Pues ha venido cambiando los rubros. Acordémonos que vino la fiebre de La Palma también, ¿verdad? Antes la gente comenzó a cambiar, incluso esta cooperativa empezaron a sembrar palma, y hoy que el precio está bajo, ustedes quieren, como dejen volver a... Es la triste realidad de la agricultura, ¿verdad? Que lo que tenemos que tener es diversificación, porque si no tenemos varios cultivos o varios rubros, ¿verdad?, vamos a fracasar, porque de repente uno está mal, otro está bueno. Pero el banano, recordemos que es un producto bien perecedero. Entonces, no creas que es muy fácil decir, si no tenés el mercado ya bien conectado, no vas a tener a quién venderle, pero estos tienen contratos con las compañías transnacionales. ¿Qué le explicó esta cooperativa a ustedes como Comisión de Agricultura? ¿En cuánto cayó la producción de banano en Honduras? Bueno, no, recordemos que ya no aparecemos ni siquiera en el mapa, ¿no?, de los exportadores de banano. Ellos de 1000 manzanas que sembraban de banano, hoy solo están sembrando 400 hectáreas, que son como 500 y fracción de manzana. Entonces han bajado la producción. Lógicamente los precios, nos comentaban ellos que incluso el precio de la caja del banano de exportación, que se la venden a la estándar, es el precio más bajo que el banano que les compra de segunda Nicaragua. Pero lógicamente ese es un tema de oferta y demanda, ellos tienen un contrato, pero les decía yo que aquí era un tema donde tenemos que sentarnos todos, ¿verdad?, el ejecutivo, el legislativo, la empresa privada y los productores, porque si no hacemos un gran acuerdo nacional sobre los temas del agro, mire mi amigo, esto va a llegar, puede desaparecer. Va a desaparecer, y no es tanto lo que va a desaparecer. Estuve reunido hoy con los productores de granos básicos preocupados porque las falsas promesas
de los benditos fondos de, que ofrecen en cada problemática que hay, nunca llegan a ellos. Entonces, eso les digo yo, no podemos jugar con el hambre del pueblo hondureño, con el estómago del pueblo no se juega. Entonces, todo eso es una problemática que si no la abordamos seriamente, no nos quejemos el día de mañana cuando tengamos una convulsión social. Sí, es de preocuparse. Pese que yo hablaba con su papá vía teléfono. Y él me confirmó que no hay tal requerimiento fiscal en contra de él. ¿Es cierto esto? Pues porque como se rumoró tanto que al expresidente Porfirio Lobo se le iba a dar requerimiento fiscal. Mira, nosotros esperamos cualquier cosa. Hay que ser consciente. Nosotros nos han mandado amenazar en más de 3 ocasiones. Nos han echado a la fiscalía, que nos investiguen, que nos reinvestiguen, que cómo es posible que no hay nada, que tienen que hallar algo. Y en este país donde vemos que no hay Estado de Derecho, que hay violación de ley, cualquier cosa se puede esperar. Pero, ¿verdad? Hasta los momentos no hemos tenido ninguna citación, ni los abogados, pues nadie les ha notificado nada. Solo más es la noticia que salió el día viernes, pero que no vemos nada. ¿La Maxi hasta dónde debe de llegar de acuerdo a su opinión? La Maxi, yo les decía, y yo lo digo y se lo digo de frente a ellos, como se lo he dicho en pláticas que hemos tenido. Con el caso Pandora, por ejemplo, y es que esta ONG se le antojó así a hacer una lotería de la mora, decir vamos a regalarle pisto a esta gente. ¿Quién le dio la orden a esa ONG que le depositara a esa gente? Tuvo que ser la comisión de campaña, señores. ¿Y la comisión de campaña quiénes están? El coordinador general de campaña, la de finanzas, que en paz descanse, y está el candidato a la presidencia del Partido Nacional, y en ese momento usted sabe quién es. ¿Y por qué no van y preguntan a él? ¿Ah? Él por fuerza tiene que saber de dónde venían los fondos. Y si la más, si quiere hacer algo en Honduras, que se vaya al tronco y deje andar por las ramas. Porque al final de cuentas, si la corrupción se quiere cortar, se va a cortar como debe de ser. Acuérdese, el hombre del pueblo, ¿quién era el candidato presidencial? No, si usted lo sabe más que yo, y el pueblo lo sabe más. Bueno. Yo bueno. Lo que le digo es que igual se le presentaron varias pruebas a la misión por diferentes gentes y no han hecho nada. Pues esperemos que investiguen, ¿verdad? Ayer escuchamos, mire lo que es. Estuvimos allá con un amigo suyo que se llama Eric Mejía. Y nos tiraba al Congreso que estábamos quebrando Banadesa con eso y no sé qué, y que los productores estaban quebrando Banadesa. ¿Y qué salió ayer de la misión? Que sacaron fondos para una campaña política también. Y qué casualidad, el mismo candidato es. El mismo candidato en diferentes instituciones. Yo me pregunto, ¿por qué no vamos ahí en Guatemala? Un presidente está pagando y está siendo enjuiciado porque recibió fondos públicos para su campaña. Y aquí entonces, ¿qué pasa? Perfecto. Gracias, ingeniero. Muy amable. El ingeniero Jorge Lobo, diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Pausa, ya regresamos con más. ¿Sabías que fue la entonces directora del Instituto Sagrado Corazón, Estela Pineda de Ugarte, quien introdujo la participación novedosa de las palionas y la primer banda musical en las fiestas patrias de nuestro país? Era un amor patrio indescriptible, entrar al estadio, ir por las calles, la gente que lo seguía a uno. Era algo muy emocionante, pero era más como el amor a la patria. No era que me iba a exhibir. No era que me iban a ver, ni sabía que estaba impactando tanto, sino que sencillamente estaba viviendo mi momento. Hay que hacerlo lo mejor posible, con mucha honestidad, tratando de que no haya vulgaridad ni nada, y que las respeten en lo que van marchando. Tremenda discusión aquí en la Cámara Legislativa y mucha oposición porque se está reformando la ley de minería precisamente en este artículo 22A que habla de la concesión minera de explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas que tendrá un plazo de duración de hasta 20 años
contados a partir del otorgamiento. La concesión minera de explotación de minería metálica tendrá un plazo máximo de 30 años, contados a partir del otorgamiento del permiso de operación. A causa bastante polémica, y muchos diputados, principalmente de oposición, se oponen precisamente a esta reforma, que es la durabilidad que debe de tener la explotación minera en Honduras. Hasta acá, Día Político. Gracias por su sintonía. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.